mujer de mi edad puede verse tan jovial, tan bella, más que una veinteañera. Señoras y señores, yo soy Kike Galdeano y vamos rumbo al Auditorio Nacional. Ya estamos llegando y vamos a entrevistar a las jeans. Señores, estamos aquí con las... Están a punto las chamacas de entrar al Auditorio Nacional. Bueno, están en maquillaje y ojalatería. Y como quiera se ven guapísimas, pero bueno, aquí estoy con Carlita, a ver qué se siente ya el tercero. Increíble, no esperábamos ni el primer auditorio ni el segundo, mucho menos un tercero sold out. Ahora un poco más relajadas que en el primero, no quiere decir que no haya nervios, porque si se te quitan los nervios, entonces quiere decir que ya no vale la pena nada. Porque yo soy una profesional. ¿Qué onda con lo del nombre? Se llaman iguales, todo el mundo nos estaban preguntando en redes sociales. Jesús María y José, ¿qué preguntas? Estamos, la verdad, encantadas con este movimiento que tenemos porque significa un nuevo comienzo para nosotras. Deja de ser un reencuentro. Es un regreso. Se convierte en un regreso. Oye, Mel, ¿qué piensan de todos esos fans que van a venir? Y antes las han seguido desde hace 20 años, ¿no? Es lo máximo verlos. Pasan los años, siguen con nosotros. A mí no me tocó Dime Que Me Amas, pero... Le cambiaron la letra, le agregaron cositas. No se ve. Tú te sabes un poco la letra. Dicen, es una gran lesbiana. Deberían de cantarlo, ¿eh? Pero es en la parte del puente, niñas. Es. Abre, cierra, acaricia. Solo las gatas aplauden como tú. ¿Qué onda, eh? No se sabían esas, ¿eh? Ya aprendieron una cosa nueva. Las gatas, o sea, en mala onda. Sí, claro. O sea, como solo las gatas aplauden como tú. ¡Oh, cielo! Reja, yo estaba enamorado de ti cuando era chiquito, la neta. Esa es la verdad, la verdad. Pues digamos que... No, pero no, creo que cambié de gustos ya. Acabado OV7. OV7. Mercurio Magneto. Mercurio. ¿Spice Girls o Flan? Spice. ¿Carlita o Regina? ¡Ay, no! ¿Cómo? ¡Ah, es broma, es broma, es broma! ¡Oigan! ¡La perra! ¡La perra! ¡Qué perra, mi amiga! Es el concierto ya amarranavajas. Nos vamos a pelear. Si escoge a Carlita, me lo voy a ir encima. Oigan, chamacas, muchísimas gracias. Quiero que le manden cada una un saludo a la señora Escándala, que así como dice, se le moja la pantufla cada que a ustedes. Exactamente, cada que ustedes salen. Un beso enorme, señora Escándala, la amamos. ¡Qué bárbara! Es bonito estar emocionada cuando sale aquí. Tanta pila, muchas gracias. Besos enormes. Solo quiero decir que ¡qué escándala! ¡Doña! ¡Un beso! ¡Nos vemos! Yo soy Kike Galdeano. ¡Hasta la próxima! ¡Bye!